mm <clears throat> Hola Andrés. Y buenas tardes, doctor Fernando. Buenas tardes a todos los que están conectados. Vamos entonces a empezar la inducción de ciclicidad, herramienta para incrementar la productividad. Doctor Sedano, entonces, este es su espacio. Para que Muchas venga. gracias, Andrés. Gracias. Buenas noches para todos. Andrés, ¿ya puedo empezar? Eh, sí, sí, doctor, ya pueden empezar. Ok, muchas gracias. Buenas noches, eh, muchas gracias a Fedegan, a TVGAN por haberme invitado otra vez a, a, este, a esta conferencia. Eh, vamos a hablar de lo que nos gusta, que es reproducción bovina. Hoy vamos a tocar un tema de inducción de ciclicidad, herramienta para incrementar la productividad. Mi nombre es Fernando Eneciano Ramírez, soy especialista en reproducción bovina. Eh, soy especialista técnico en salud animal de Eurofino para Colombia y hoy vamos a hablar sobre las novillas. Entonces, acá tenemos un cronograma de lo que vamos a desarrollar dentro de la conferencia. Primero vamos a ver las ventajas de la inducción de ciclicidad en novillas, bases fisiológicas del protocolo de IATF, por qué hacer inducción de ciclicidad en nuestras novillas. Factores que influyen en la fertilidad de las novillas, cómo hacer una inducción de ciclicidad y qué protocolos tenemos de inducción de ciclicidad para poder realizarla. Una cosa importante para saber sobre nuestras novillas cebinas es que eh, la pubertad de nuestras novillas seobinas está día. Sí, de acuerdo a los aspectos nutricionales, ambientales que tenemos en nuestra región por estar en el trópico, vamos a tener una pubertad mucho más tardía, mucho más lenta. Entonces, algunos autores eh, hablan de que la novilla está llegando a la pubertad más o menos entre el 60 y el 70% del peso adulto. Otros autores hablan de 720 días, 24 meses. Entonces, eso es importante eh, saberlo de acuerdo a nuestra condición de novillas eubinas periodo de estro es más corto por lo general sabemos que las novillas presentan un celo más corto el promedio general de, de, de los bovinos oscila más o menos de 6 a 24 horas es, 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 es lo, el promedio que podemos encontrar las novillas vamos a encontrar un celo de 8 a 10 horas el estro es expresado durante la noche de acuerdo al estrés calórico que puede manifestar esta novilla por la temperatura que, no, que tenemos en nuestro ambiente, la novilla va a buscar las horas más frescas en las horas de la madrugada para expresar su celo. Los folículos son más pequeños, vamos a encontrar un folículo preovulatorio más o menos de 11 milímetros, de, de 11 a 12 milímetros. Los cuerpos lúteos son más pequeños. Y las novillas van a tener una sensibilidad a las hormonas esteroideas, tanto como benzoato de estradiol y cipionato de estradiol. Entonces, ¿qué es la IATF? Entonces, es la inducción de la ovulación sincronizada a través de un protocolo hormonal para hacer la inseminación de todas las hembras en un mismo momento. ¿sí? Eh, permite inseminar en el día y la hora predeterminados, eliminando la necesidad de atención de celo, que es uno de los aspectos más importantes, más graves. En el cual no podemos realizar inseminación artificial, la detención de celo. Ventajas de la inducción de ciclicidad en novillas. Entonces, las ventajas que vamos a empezar a obtener en nuestras fincas por empezar a hacer este proceso, que es un proceso muy económico y muy sencillo. Entonces, primero va a permitir hacer lotes homogéneos al momento de la IATF. Vamos a llegar con unos lotes establecidos, con unos animales ciclando a esos protocolos. Permite reducir la edad al primer servicio, ¿sí? Para nadie es un secreto que nosotros acá en Colombia tenemos eh, eh, la edad primer servicio entre 23, 24 a 34 meses, prolongando un parto de 44 a 48 meses. Aumenta la eficiencia de la DIATF. Acelera el mejoramiento genético en nuestras fincas. Organiza el trabajo del médico veterinario. El médico veterinario va a poder hacer un programa de actividades para atender cada finca. Eh, aquí se nos abre un, un gran campo que es la utilización del dispositivo de un gramo en el cuarto uso. ¿sí? Ya cuando ese dispositivo iba a la basura, nosotros lo podemos utilizar para hacer inducción de ciclicidad. Y en fincas donde estamos organizando eh, procesos de sincronización a término fijo en las vacas paridas, eh, tenemos esta herramienta para hacer inducción a la ciclicidad y posteriormente los protocolos en las novillas. Facilita el manejo de la atención por el ganadero. Y algo muy importante, el mayor retorno económico de la productividad en la finca. Vamos a ser más rentables a un bajo costo. Entonces acá nosotros medimos la eficiencia reproductiva. Este es un trabajo que se hizo en la zona, en el departamento Caquetá, en el municipio de San Vicente del Caguán, donde medimos la eficiencia reproductiva. Esta es una finca de cría importante en ese municipio. Y eh, medimos la eficiencia reproductiva de toro inducción por ATF más toro. Entonces acá tenemos algo importante que todos debemos conocer, que las novillas que alcanzan la pubertad más temprana poseen mejor desempeño reproductivo y más posibilidades de reconcepción después del primer parto. Entonces, por eso debemos hacer todo lo posible para poder tener una novilla llegando a la pubertad muy temprano. Entonces, ¿cómo fue el estudio? Este estudio se hizo... Eh, bajo la orientación del equipo de Eurofino, el departamento técnico. Tenemos el compañero Eurofino, que es el doctor Alejandro Olaya, que nos ayudó con todo lo de las palpaciones. Cogimos un lote de novillas. En esa finca, eh, el dueño tenía el criterio de seleccionar novillas de 350 kilos, más o menos con una de 28 o 30 meses, y le colocaban el toro. Entonces, eso fue el primer ejercicio que se hizo. Pero, ¿qué pasaba ahí? Ese espacio entre que él tomaba la determinación de seleccionar esas novillas para ir a toro y colocar los toros, más o menos esperaban cinco meses para evaluar qué porcentaje de esos animales salían preñados. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos acomodamos al señor, esperamos que él colocara las novillas para para los toros, evaluamos, hicimos una palpación, las novillas que no resultaron preñadas, eh, evaluamos la condición por medio de ecografía, el doctor Alejandro nos ayudó a evaluar esas novillas, encontramos muchas novillas prepuber muchas novillas sin estructura en los ovarios y cogimos esas novillas que respondieron al protocolo porque a esas novillas que no se preñaron y encontramos prepuber, realizamos un protocolo de inducción a la ciclicidad esperamos 24 días, ahorita les comento cómo es el protocolo e hicimos una diatf más repaso del toro entonces aquí tenemos unos resultados de ese trabajo en la preñez con el toro el lote inicial, el que empezó el que hacía el dueño de la finca, él cogía 58 novillas y colocaba dos toros esperamos cinco meses 150 días que si a nosotros hacemos el cálculo eh, novillas de 30 meses más cinco meses son 35 meses para la posibilidad que están entrando a su primer servicio de esas 58 novillas se preñaron en cinco meses el 44% solamente salieron 26 novillas preñadas quedaron 32 vacías qué hicimos con esas 32 y el doctor Alejandro, por medio de ecografía, hizo la evaluación y encontró novillas prepúber y novillas sin estructuras en los ovarios. Entonces, a esas novillas, a ese grupo de 32, le realizamos el protocolo de inducción de ciclicidad. ¿Qué, ¿Cómo es el protocolo de inducción de ciclicidad? Cogemos el dispositivo de cuarto uso, lo dejamos 12 días, retiramos el dispositivo, aplicamos un ML de sipeonato de estradiol, esperamos 12 días más y hacemos el protocolo normal para novillas que ya se los voy a mostrar entonces cuando hicimos ese lote eh, la respuesta que tuvimos a la inducción de ciclicidad fue el, del 78% ¿qué significa eso? que de esas 32 novillas, 25 estaban con cuerpo lúteo ¿sí? que nos tuvimos una tasa de respuesta muy buena, las otras el otro 22% que fueron siete novillas, definitivamente el dueño eh, optó por descartarlas entonces eso se fue para un descarte entonces, con esas 25 novillas, eh, realizamos eh, la IATF más el servicio del toro. Entonces, hicimos el día 0, evaluamos al día 60 por medio de ecografía y encontramos que en la IATF se preñó el 56%. De esas 25 se preñaron 14. Más el servicio del toro, que fue el 36%, se preñaron 9. Para un total de IATF más el servicio del toro en esas novillas de un 92% en preñez final. Entonces, mire las oportunidades que tenemos para empezar a desarrollar inducción de ciclicidad en nuestras fincas. Todo esto bajo organizado de un protocolo donde hagamos en vacas y podamos utilizar nuestros dispositivos dos o tres veces, inclusive la cuarta vez, para realizar inducción de ciclicidad. ¿Cómo funciona la IATF? Entonces, la IATF tiene como objetivo sincronizar la ovulación. En el momento que libera la hembra, el óvulo para ser fecundado por el espermatozoide. Después de determinar el protocolo, las inseminaciones son realizadas en horario previamente establecido. Esto es muy importante, por eso se dice que es a tiempo fijo. ¿sí? Debemos eh, hacer los cronogramas de actividad de los días de protocolo siempre respetando las horas de aplicación de las hormonas. ¿Qué condiciones especiales debemos tener para seleccionar novillas para realizar una IATF? Importante la condición corporal. De una tabla de 1 al 5, eh, debemos seleccionar animales de condición corporal de 3, 3.3, 3.5, 4. ¿sí? Es importante la condición nutricional que está ah, realizando esa novilla o que tiene esa, esa novilla en ese momento de acuerdo a la finca. ¿sí? Debemos tener un aspecto nutricional donde tengamos buenas pasturas, buena agua, buena sal mineralizada para que la novilla llega a una condición corporal excelente. El peso y la edad. Eh, yo siempre digo que para mí es más importante el peso. Si nosotros tenemos una novilla bien desarrollada nutricionalmente, que tenga todos los aportes nutricionales, buenas pasturas, alguna sal mineralizada, pues esa novilla va a llegar mucho más rápido a la pubertad sin necesidad de estar sujeto a la edad. Una cosa importante que, que cabe destacar en este momento es el levante de las terneras. Debemos tener un buen levante de las terneras, porque ahí es donde comienza el futuro de una buena novilla, de una buena pubertad, que la novilla se acelere en la pubertad. Si usted levanta una ternera muy bien, pues eso va a ser muy rápido, pero si tenemos alguna ternera en el levante con diarreas, enfermedades respiratorias, infecciones de ombligo, pues va a ser mucho más difícil. Las instalaciones necesariamente debemos tener por lo menos una manga, una manga, un brete, algo de madera donde podamos... Eh, colocar la novilla para poder hacer la inserción de los dispositivos y, y hacer el manejo de la aplicación de las hormonas. El inseminador es muy importante. Debemos tener un, un inseminador capacitado que tenga buena experiencia, que conozca el tema, que conozca los tiempos para descongelar las pajillas. Eso es muy importante. Eh, la sanidad. La sanidad es súper importante porque acá entra aspectos legales como las vacunas de control oficial acá en Colombia, como tenemos la Tosa, la Brusela, y algunas regiones vacunan con costridio, es muy importante, pero hay algo que a veces los ganaderos olvidan, es las enfermedades reproductivas. Tenemos una alta prevalencia de enfermedades reproductivas acá en Colombia, más o menos entre un 80 y un 85%, ¿sí? De diarrea viral bovinas, rinotraqueita infecciosa bovina, lectospira. Entonces, debemos tomar todas las medidas profilácticas para poder hacer vacunación de esas novillas y que todo nos salga bien en el servicio. Estas son unas condiciones eh, malas para poder hacer el protocolo de IATF. Debemos eh, evitar todas estas condiciones de, de estrés del animal. Los animales deben entrar, a entrar al corral. Acuérdense que son novillas, las novillas son un poquito más eh, como briosas. Entonces debemos manejar todas las condiciones donde usted reduzca la mínima exposición a un estrés. Nada de gritos, nada de perros, todo muy bien tranquilo. La IATF, para sincronizar la ovulación, son utilizadas hormonas semejantes a las producidas por la novilla durante su vida reproductiva. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, nosotros buscamos unas hormonas semejantes al ciclo que ocurre naturalmente dentro de una novilla. Entonces, ¿cuáles son los pasos del protocolo de sincronización de la ovulación para IATF? Tenemos tres pasos. El primero, sincronización de la onda de crecimiento folicular. El segundo es el control de la fase luteínica de crecimiento folicular y la tercera es inducción sincronizada de la ovulación. Entonces, vamos a hablar de la primera fase, que es la sincronización de la onda de crecimiento folicular. ¿Qué hacemos acá? Acá realizamos la inserción del dispositivo de segundo y de tercer uso más la aplicación de 12 ml de benzoato de estradiol, sincrodiol más 12 ml de prostalandina, sincrosio. Ese es el día cero para sincronizar la onda de crecimiento folicular. La progesterona, ¿qué nos ayuda? Sensibiliza el sistema reproductivo e induce a la emergencia de una nueva onda folicular y hace ovulación en animales en anestro. También puede llevar a la atrecia los folículos y consecuentemente emergencia de una nueva onda folicular, que es lo que nosotros necesitamos para que el protocolo se desarrolle muy bien. Acá tenemos el dispositivo de segundo uso. Es, es importante, es muy fácil. Algunos colegas me dicen: No, es que el dispositivo ustedes tenemos que eh, hacer un procedimiento de lavado, desinfección, es muy complicado. No, el dispositivo de nosotros es, es muy, muy eh, fácil de lavar porque es eh, fabricado en una silicona de tipo farmacéutico, eh, muy suave, va a causar un perfil de menos liberación para vaginitis, no vamos a tener tanta vaginitis. Y nuestro dispositivo, es importante porque tiene varios puntos de unión. Entonces, eh, aquí ven dentro de los círculos rojos, tiene varios puntos de unión y eso va a evitar que el dispositivo se caiga. Nosotros tenemos la tasa más baja en el mercado de pérdida de dispositivo. ¿Y cómo podemos utilizarlo varias veces? Fácil, nosotros dentro de esta cuerda azul, dentro de esta cuerda azul tenemos unas franjas como unas muescas donde podemos ir marcando. Qué uso tenemos el dispositivo. Entonces, el primer uso lo podemos hacer en vacas paridas dentro de la finca, el segundo en novillas o en vacas paridas, el tercero en novillas, solamente en novillas, y el cuarto uso lo estamos utilizando para hacer inducción de ciclicidad. Y alguien me preguntaba, ¿y cómo se hace el lavado de, del dispositivo? Porque algunos colegas dicen que es muy difícil. No, es muy fácil. Lo necesario para hacer ese lavado es tener eh, unos guantes de látex, un balde, con agua limpia, desinfectante, ojalá eh, a base de amonio cuaternario, hoja de papel absorbente o paño limpio, tijeras limpias y bien afiladas para poder hacer la, la marcación del dispositivo. ¿Cómo se hace este manejo? Fácil, cogemos el agua, a presión, puede ser de una llave, una manguera, con los guantes, cogemos lo que es el dispositivo y le vamos a quitar todo lo que es los detritos, algo de vaginitis que esté sucio y la cuerda azul, la vamos a lavar, que es donde queda por fuera, de pronto va a tener un material de estiércol con un cepillo, ¿sí? Después de lavarla con un cepillo, muy bien, vamos a preparar la dosis de amonio cuaternario en un balde y lo vamos a dejar ahí 10 minutos, de 10 a 15 minutos. Y después lo hacemos secar a la sombra de 2 a 4 horas y después lo volvemos a guardar dentro de nuestra bolsa. Es muy fácil. Ahí podemos tener dispositivos de segundo, de tercero y el último que es para inducción de ciclicidad de cuarto uso. ¿Cuál es la otra hormona necesaria para el protocolo? Benzoato de estradiol. ¿Qué hace el benzoato de estradiol? Aumenta la sincronización del estro por medio de un pico de LH. Cuando es combinado con la progesterona, promueve la atresia folicular, teniendo como consecuencia la emergencia de una nueva onda folicular. Esto puede suceder más o menos de 3 a 5 días. Sensibiliza los receptores de la oxitocina, induciendo una luteólisis. Y les voy a mostrar... Eh, acá por medio de una ecografía que se hicieron en unos ovarios qué es lo que realmente sucede cuando se aplica el dispositivo que contiene progesterona más el benzoato estradiol entonces aquí tenemos el eje hipotálamo hipófisis ovarios útero sí tenemos el hipotálamo que produce la gnrh en la hipófisis anterior vamos a tener lo que es la fsh y la lh cuando aplicamos estas dos hormonas vamos a tener una Supresión de la FSH y la LH. Entonces, el día cero podemos encontrar ovarios con folículos diferentes tamaño. Ya después de la aplicación de estas hormonas, en el día dos, vamos a encontrar que se, se está ocurriendo una atresia. Y de tres a cinco días, vamos a encontrar todos esos folículos pequeños. ¿Para qué? Para que de ahí vuelva a salir una nueva onda folicular, que es la que nos va a generar la onda del protocolo para tener una buena ovulación. Esa es la que nosotros necesitamos para tener la ovulación y que el protocolo sea un éxito. El segundo paso para hacer IATF en novillas es el control de la fase luteínica y crecimiento folicular. ¿Qué hacemos el día 8? Hacemos la retirada del dispositivo, aplicamos 2 ml de prostalandina y acá aplicamos 300 unidades de gonotropina coriónica equina, sincro sg 300 unidades estamos utilizando para novillas. ¿Qué hace la prostalandina? Induce la luteólisis. Hay gran variación de intervalo entre la aplicación y la ovulación. Puede ocurrir de 2 a 6 días. La prostalandina tiene acción solamente en en animales cíclicos que presentan cuerpo lúteo funcional. Esto es importante. A veces hay unos cuerpos lúteos muy maduros, muy jóvenes, y a veces no, los, no tenemos el efecto deseado en esa aplicación. La acción de la prostaglandina en el cuerpo lúteo. Entonces, esto es importante para que los, lo, lo puedan analizar. Tenemos dos etapas dentro de la regresión de la aplicación de la prostaglandina en el cuerpo lúteo. Primero, tenemos el funcional. Y tenemos una regresión estructural, la funcional que cuando empiezan a bajar los niveles de progesterona producidos por el cuerpo lúteo, puede suceder de 8 a 16 horas. Y la estructural ocurre de 48 a 56 horas. Onotropina coriónica equina, se llama SYNCRO-SG. Nosotros tenemos un frasco de 6.000 unidades. En este momento nos alcanza para 20 novillas, utilizando 300 unidades internacionales. ¿Y cuál es la acción de la gonotropina coriónica equina? Entonces, ella nos va a ayudar a estimular la tasa de crecimiento folicular porque se activan unos receptores para picos de LH y vamos a tener, a su vez, más producción de estrógeno. Si tenemos un folículo grande, una tasa de crecimiento folicular grande, vamos a tener más estrógenos, vamos a tener una novilla con buena manifestación de estro o de celo y, a su vez, vamos a aumentar la tasa de ovulación. Y si tenemos una buena tasa de ovulación, el diámetro folicular va a ser mayor y si tenemos el diámetro folicular mucho eh, mayor, entonces vamos a tener un cuerpo lúteo más grande y si tenemos un cuerpo lúteo vamos a producir más progesterona que nos va a ayudar a la preñez que viene en camino. Aquí hay algo importante que el aumento de la funcionalidad de las células luteínicas grandes es responsable del 80% de la producción de progesterona del cuerpo lúteo. Entonces, a medida que el cuerpo lúteo sea más grande, vamos a tener más progesterona para esa preñez. Aquí tenemos una probabilidad de ovulación de acuerdo al tamaño del folículo. Si tenemos un folículo más grande, pues la probabilidad de ovulación va a ser muchísimo mayor. Aquí tenemos otro, otra, otro gráfico de diámetro del folículo versus preñez. Aquí podemos ver, viene, este folículo de 7.5 a 11 milímetros con una preñez del 46.7%. Y aquí tenemos... Esta de mayor a 14 milímetros, una preñez del 63,3%. Cuanto mayor es el folículo, mayor es la tasa de preñez. Entonces, por eso es importante eh, colocar 300 unidades en las novillas. Y llegamos a nuestra última etapa, que es la inducción sincronizada de la ovulación. Acá podemos utilizar tres inductores: se puede utilizar cipionato de estradiol, se puede usar benzoato de estradiol o una GNRH inductores al momento de la ovulación entonces la es realizada 24 horas antes de la ovulación entonces el primer inductor GNRH a las 2 horas hay un pico de LH y la ovulación ocurre a las 30 horas entre 26 a 30 horas cuando utilizamos benzoato de estradiol el pico de LH ocurre a las 22 horas y la ovulación de 40 a 45 horas cuando utilizamos cipionato de estradiol, tenemos un pico de LH a las 44 horas y la ovulación ocurre entre las 68 a las 72 horas. Acá hay, hay que destacar algo importante que es que cuando utilizamos estrógenos, vamos a tener más manifestación de celo en nuestras novillas. ¿Y qué inductor de la ovulación podríamos utilizar? Entonces, para poder realizar este protocolo, tenemos dos tipos de inductores, el primero podemos utilizar cipionato de estradiol o benzoato de estradiol, todo de acuerdo al manejo que podamos tener dentro de las fincas, ¿sí? entonces ¿cómo es el protocolo? sincroges de segundo o de tercer uso hacemos la aplicación de prostalandina el día 0 más 2 ml de sincrodiol y colocamos el día 8 después del retiro el cipionato de estradiol 1 ml más la prostalandina 2 ml y 1.5 de sincro sg que es la gonotropina coriónica equina. Cuando hacemos con el inductor de la ovulación con benzoato, lo que hacemos es, al día 9, 24 horas después de retirado el dispositivo, aplicamos un ML de benzoato de estradiol. Y realizamos la Inseminación 48 horas después. A veces cuando utilizamos benzoato, tengo algunas estadísticas de unos trabajos que hemos realizado con algunos colegas en diferentes partes de Colombia, eh, manejamos 52, 54 horas de acuerdo al protocolo de 9, del día 9 con benzoato estradiol. Aquí hay un trabajo donde no hay una diferencia significativa entre la utilización de benzoato y cipionato de estradiol. Ustedes pueden ver acá, entonces tenemos preñez evaluada a los 32 días, tenemos un porcentaje, una N grande de, de más de 500 animales. Con benzoato tenemos el 34.8%, con cipionato tenemos el 37%. Eh, evaluación a la preñez a los 60 días, tenemos cipionato, eh, perdón, benzoato 30%, cipionato 31%. Y... La pérdida embrionaria con benzoato, el 11%, y con cipionato, el 15%. Los datos estadísticamente son iguales, no hay ninguna alteración. Entonces, todo de acuerdo eh, al manejo que ustedes tengan en la finca, la facilidad que ustedes tengan en la finca para, eh, de acuerdo a eso, encerrar los animales tres veces o cuatro veces. El protocolo entonces para la novilla ciclando. Acuérdense que nosotros venimos de un protocolo que es muy económico, es muy sencillo de 24 días y vamos a encontrar las novillas ciclando. Entonces, 12 ml de sincrosio, que es la prostalandina, 12 ml de sincrodiol, el sincroges de segundo o de tercer uso, hacemos el retiro el día 8, colocamos 12 ml de la prostalandina, 1 ml de citonato de estradiol. Y 1.5 de la Sincro-SG, que es la gonotropina coriónica, y enseminamos a las 48 horas. Tengo algunos debates con algunos colegas eh, en diferentes partes, eh, donde ellos dicen que a veces solamente van a colocar un ML de prostalandina el día cero, ¿sí? Entonces, aquí les tengo la explicación por qué nosotros no recomendamos eh, solamente la mitad de la dosis, sino la dosis completa, porque es que en ese momento usted no sabe en qué etapa o en qué día está el ciclo. Entonces usted puede encontrar un cuerpo lúteo muy inmaduro. ¿sí? Y aquí tenemos la relación más o menos del 20%, del 20%, del 20% que es mucho de acuerdo a los días en el que está el cuerpo lúteo. Entonces eso es importante. Aplicar una dosis completa de sincrosio para poder eh, evitar que se pierda esta, este, esta diferencia del 20% cuando usted coloca la mitad de la dosis o la dosis completa. Entonces, las novillas, inducción de ciclicidad. Entonces, podemos hacer inducción en las novillas Brahmas, en novillas de lechería de, de, de trópico bajo como GIR. Este es un cuadro de, de aspectos o técnicos que se hizo en la Universidad de Brasil en la Universidad, de la Universidad de San Pablo, donde miran eh, las diferentes edades en los diferentes países. Aquí tenemos, por ejemplo, Canadá. Canadá tiene el primer parto a los 24 meses, ¿sí? Entonces, eh, acá está Colombia. Eh, no, no estamos muy lejos de la realidad de los datos que tenemos acá en Colombia. Eh, nosotros tenemos la edad a primer parto entre los 35 y los 40 meses. Entonces, el objetivo de esta conferencia es que ustedes conozcan. El protocolo que tenemos de inducción, que mejoremos las condiciones nutricionales de esos animales para, para, para poder empezar a bajar, siquiera unos seis meses, ocho meses, de acuerdo a las necesidades que tengamos en cada finca. Esta es una simulación de un hato con un peso promedio al destete de 180 kilos y un semen de toros con DEP de 5 kilos al desteto, ¿sí? Entonces, aquí hay algo importante que, mire usted, mira, si empezamos con novillas de 36 meses y, o empezamos con novillas de 14 meses, si empezamos con novillas de 36 meses, el intervalo de generaciones serían cada 4 años con un aporte de 5 kilos, llegaríamos a tener terneros destetos en la quinta generación con 200 kilos en 20 años. Pero si empezamos a realizar DTF con novillas de menos edad, de 14 meses... La primera generación solamente sería intervalo de dos años. Aumentaríamos 5 kilos por cada generación. Lo estaríamos logrando en 10 años. ¿Okay? ¿Por qué es importante reducir la edad al primer parto? Importante porque usted va a acelerar el mejoramiento genético en su finca. Aumenta la eficiencia reproductiva. Y lo más importante, hay un retorno económico que es importante para el canadero el ganadero sienta el retorno económico, que no espere que esas novillas llevan 48, 60 meses sin, sin dar a luz, sin parir, y entonces, ¿dónde está el retorno económico de esas novillas? Factores que influyen en la tasa de preñez de las novillas, está la condición corporal, es muy importante, de una tabla de 15 5, seleccional de 3 hacia arriba, el peso, es importante, la genética, condición racial. Aquí tenemos un aspecto importante que, que le estamos dando mucha relevancia, que es la espesura de grasa subcutánea. Más adelante les cuento por qué y la edad. Esta es una tasa de concepción de novillas Nelores con un promedio de 13.8 meses de edad, donde se hicieron varias análisis en varias variables, como la edad, el peso, condición corporal y espesura de la grasa subcutánea. Entonces, acá tenemos edad, novillas Nelores mayores de 13 meses. La tasa de concepción es del 40.9, menores de 13 meses, 27.8. <coughs> El peso. Novillas mayores de 248 kilos, tenemos tasa de concepción <coughs> de 39.8 y menores de 248, 29.4. <coughs> Condición corporal, mira, aquí es muy importante, mayor de 3. 45.4, menor de 3, 29.7, tasa de concepción. Espesura de gordura, de grasa subcutánea, mayor a 2.47 milímetros, 44%, menor a 2.47 milímetros, 23.4%, tasa de concepción. Acá es donde quería llegar, ¿por qué queremos buscar las novillas con una buena condición corporal? Nutrición por reproducción. Cuando las novillas están en una buena condición corporal, van a tener eh, exceso de tejido adiposo. Y en el tejido adiposo se va a producir una proteína que se llama la letina. La letina está involucrada en toda la fase endocrina de la reproducción. Si no tenemos tejido adiposo, ¿sí? la novilla no están en una buena condición corporal, no tenemos grasita, ¿sí? no va a haber la producción de la proteína. Y si no tenemos letina, no vamos a tener la regulación entre la GNRH, para producción de FSH y LH, en el cual nos va a arrojar bajo crecimiento o poco crecimiento folicular y la ovulación va a ser muy regular. Vamos a tener eh, una mala ovulación o ovocitos envejecidos. Esta es una tabla de tasa de preñez por edad. Acá tenemos novillas de 10 meses con el 10%, tenemos novillas de 13 meses con el 29%, novillas de 15 meses son el 49%, entonces a medida que las novillas eh, van a estar un poco más adultas con una pubertad más acelerada, pues vamos a tener una mejor tasa de preñez en relación a la edad. Esa es una probabilidad de preñez con el efecto de eh, espesura de gordura. A medida que aumenta el tamaño en milímetros, tenemos la probabilidad de que la preñez sea más alta. Aquí tenemos una tasa de peso Aquí miren, por ejemplo, eh, novillas menores de 260 kilos, el 33%, novillas de 300 a 320, tenemos el 73%, y novillas mayores de 320, el 79%. Esas novillas que les comenté en el principio, en el trabajo que hicimos, entraban de 350 kilos. Esa es una tasa de concepción versus la paternidad de la novilla. Acá tenemos diferentes barras con diferentes letras, está la letra A, B, C, D, esas letras significan un toro, entonces acá vemos que esos toros nos van a dar hijas que son menos fértiles, que se van a demorar más empeñarse y a su vez van a tener una tasa de concepción más baja, el 39.6%. Y hacia el lado derecho tenemos toros como el E, F, G, H, con una tasa de concepción, las hijas se empeñan más temprano, más rápido. Una tasa de concepción del 52.8%. Entonces, eso también es un aspecto importante para empezar a evaluar qué toros de nuestra finca o qué toros son los que estamos comprando para evaluar cuáles son de esas hijas, de esos toros, cuáles son las hijas que se preñan más rápido, o las hijas que llegan más rápido a la pubertad. Eso es un dato importante para tener dentro de la finca. Esta es una tasa de preñez por monta natural en el efecto de la ciclicidad, novillas que no estaban ciclando. Solamente eh, aquí vemos la, la raza, la, el, perdón, la barra más clarita con el 10% a los 30 días, y el, las novillas que estaban ciclando con el 28% de preñez. A los 50 días, eh, las novillas que estaban ciclando por monta natural se preñaron el 55%, y las que no estaban ciclando el 13%. También tenemos algo importante que es la tasa de preñez por el tamaño del útero. Entonces. Aquí tenemos diferentes etapas de útero. Entonces vamos a encontrar el útero 1, que es menor a 1.5 centímetros del cuerno uterino. Vamos a tener una tasa de preñez del 32%. El útero 2, que es entre 1.5 y 2 centímetros, vamos a tener el 44%. Y cuando tenemos un útero 3, que es mayor de 2 centímetros, el tamaño del cuerno uterino, vamos a tener una preñez del 44%. También tenemos tasa de preñez de acuerdo al estatus del ovario. Tenemos el ovario 1, que es con folículos primordiales, folículos muy pequeños, el 22%. Tenemos el ovario 2, que es donde tenemos un folículo grande, primordial, de 10 milímetros, el 39%. Y efectivamente el mejor resultado es cuando tenemos novillas que ya han ciclado, que ya tuvieron un estro, que tienen un cuerpo lúteo, tenemos un porcentaje de preñez del 59%. ¿Por qué hace la inducción de ciclicidad? Primero, por la emulación del hipotálamo, aumento de la secreción de gonotrofinas como LH y FSH, inducción a la pubertad, mejora la eficiencia de los protocolos de la IATF en novillas prepubes. ¿Y cómo hace la inducción? Entonces, la primera hormona de elección para poder realizar esta inducción en nuestras novillas es la progesterona. ¿Y por qué la progesterona? Porque la progesterona nos va a ayudar a la modulación del hipotálamo y secreción de gonotrofinas. Entonces es importante. ¿Dónde encontramos la progesterona? imprenda los dispositivos de cuarto uso. ¿Y por qué los dispositivos de cuarto uso? Algunos colegas me decían, no, vamos a colocar de segundo, de tercero, primero el factor económico. Sí, hay que buscar una rentabilidad para tener mejores ganancias en todo lo que es reproducción. Acuérdense que nosotros hacemos reproducción para toda la finca, vacas parías, novillas, vacas zorras. Entonces ahí podemos saber, eh, tener un aspecto económico importante. Y segundo, es porque si utilizamos dispositivos de segundo uso, va a tener altas cantidades de progesterona y puede bloquear la LH. Y si no tenemos LH, tenemos menos pulsos, menor crecimiento del folículo dominante y la novilla se va a bloquear. Por eso siempre recomendamos los trabajos que tenemos, es dispositivo de cuarto uso. Aquí tenemos un perfil de liberación. Cuando tenemos alta la progesterona, de acuerdo por un cuerpo lúteo o, una, o un implante, vamos a tener pulsatilidad de LH baja. ¿sí? Pero cuando esto empieza a disminuir, vamos a tener una pulsatilidad alta de LH. Y cuando no tenemos progesterona, en el momento de la ovulación, cuando ya no tenemos nada de progesterona, se va a dar un pico de LH que nos va a ayudar a que sea una ovulación perfecta. ¿Cómo es el protocolo de, de, de inducción de ciclicidad? Entonces es muy fácil. Entonces, mire, cogemos el dispositivo sincroges de cuarto uso, hacemos la inserción el día cero, vamos a esperar 12 días. Después de esos 12 días... Hacemos el retiro y en el momento de retiro colocamos un ml de cipionato de estradiol, sincro CP. Volvemos a esperar 12 días más y al día 24, bajo una revisión o, o si no se puede hacer revisión, iniciamos el protocolo de IATF con el protocolo normal para novillas, que es el dispositivo de segundo o de tercer uso, benzoato y prostalandina. Tenemos unos debates acá de unos trabajos que hemos realizado en utilizar el cipionato de estradiol o no utilizarlo en el protocolo de inducción. Les voy a presentar varios resultados. La idea es que, ya todos ustedes conociendo cómo se hacen estos protocolos, algunas fincas van a responder muy bien cuando utilicemos solamente el dispositivo a base de progesterona. Otras fincas van a responder muy bien cuando utilicemos el dispositivo con progesterona más el cipionato de estradiol. Entonces, todo es de acuerdo a los aspectos nutricionales que manejen esas fincas y en el levante de las terneras para poder aprovechar el mecanismo de inducción de ciclicidad en nuestras novillas, entonces el cipionato de estradiol bloquea el mecanismo de feedback negativo sobre la GNRH, incrementa la tasa de ovulación, entonces miren acá tenemos un trabajo de una tasa de respuesta donde utilizamos un grupo control dispositivo dispositivo más cipionato de estradiol, ¿sí? en la tasa de respuesta del protocolo si ustedes ven acá, tenemos unas letras, ¿sí? Aquí tenemos la B, aquí tenemos la A. Estadísticamente, ¿qué significa esto? Si tenemos dentro de, los, dentro de los grupos la letra A y en el otro grupo la letra A, estadísticamente no hubo ninguna diferencia, pero solamente hubo una diferencia entre ut no utilizar nada el grupo control y en el, en el dispositivo, pero no hubo diferencia entre utilizar el dispositivo más el dispositivo más cipionato. ¿Por qué? Porque tienen las dos letras A. No hubo una diferencia estadísticamente visible. Esa es la tasa de respuesta. Ahora miremos la tasa de preñez. El control, 23.9%. El dispositivo, 38.8%. El dispositivo más cipionato, 29%. Entonces, acá, si usted ve si ¿sí hubo diferencia entre el dispositivo más el cipionato con el grupo control, no hubo ninguna diferencia estadísticamente porque las dos tienen la letra B, pero sí hubo una diferencia entre utilizar solamente el dispositivo contra el grupo control porque son letras diferentes. ¿Listo? Entonces, todo esto, esto es unos argumentos que les estoy eh, eh, informando para que ustedes, de acuerdo a la necesidad que tengan en la finca, pueden empezar a utilizar los dos protocolos y mirar con, con cuál de los dos puede trabajar mejor su finca, cuál tiene una tasa de respuesta mejor. Acá tenemos otro trabajo donde hace una comparación. Aquí dice cuerpo lúteo por tratamiento. Aquí les voy a nombrar los cuatro grupos que, que se realizaron en este trabajo. Tenemos un grupo control, tenemos un grupo con dispositivo, tenemos un grupo con dispositivo más benzoato de estradiol y tenemos un grupo con dispositivo más siponato de estradiol. Si ustedes ven acá, acá tenemos, por ejemplo, en esta, en esta hilera. Eh, respuesta del cuerpo lúteo al tratamiento. Entonces acá tenemos 94 animales respondieron 40 con cuerpo lúteo, eso significa el 42.5% en el control. En el dispositivo 130 animales respondieron 76, el 58.5% en dispositivo más benzoato. 128 respondieron 82 con cuerpo lúteo. El dispositivo más citonato 128 respondieron 86. Con cuerpo lúteo, si nosotros acá realizamos la estadística y vemos las letras, hubo una diferencia solamente entre el dispositivo más cipionato con respecto al control, ¿sí? Pero si analizamos el dispositivo más benzoato, no hubo ninguna diferencia estadística. O si, de, o si analizamos el dispositivo más el benzoato contra el dispositivo solo, tampoco hubo una diferencia estadística, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al dispositivo y la presentación de cuerpos lúteos. En cuanto a la preñez por IATF, todo es relativamente igual. Aquí sí hay algo importante a destacar que es la preñez por tratamiento. Si ustedes ven aquí en las letras que tenemos, entonces, por ejemplo, eh, si hay una diferencia, acá no, en, 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 en preñez por inseminación no tenemos ninguna diferencia, pero en preñez por tratamiento, si revisamos el grupo control, ¿sí? El grupo control versus el grupo de dispositivo más cipionato. hay una diferencia importante pero no hay ninguna diferencia entre utilizar el dispositivo más benzoato con el grupo control si ¿sí? ve entonces estos son varios resultados donde ustedes pueden analizar de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan en su finca si pueden utilizar o, o el manejo que le pueden dar si solamente colocan el dispositivo todo es de acuerdo al manejo que ustedes tienen en su finca yo los invito a que, a que probemos los dos protocolos, eh, probemos eh, la inserción del cuarto uso del dispositivo más la aplicación del cipionato y también pueden probar la inserción solamente del dispositivo y analicemos los resultados que cada uno podemos tener en nuestras fincas. Los mensajes finales. Si utilizamos novilla jóvenes para programas de DATF, aceleramos la ganancia genética. Todo esto va relacionado siempre a la nutrición. Es muy importante que tengamos una base en nuestras terneras, que levantemos unas buenas terneras para empezar a disminuir la edad al primer parto en Colombia. Todo eso lo podemos hacer si hacemos una nutrición adecuada para que esas novillas entren en pubertad antes eh, de lo que estamos acostumbrados es hora que ya lleguemos a los 24 meses a los 26 meses en las novillas Brahma. yo sé que algunas fincas ya en colombia lo hacen ya tenemos unos trabajos adelantados pero la mayoría la media toda colombia eh, tenemos novillas entrando a la pubertad entre 24 a 34 meses con una proyección de parto entre 48 entre 44 y 48 meses el manejo nutricional es extremadamente importante para lograr buenos resultados. Siempre utilizar sincroges de cuarto uso en protocolos de inducción a la ciclicidad. Podemos utilizar el cipronato de estradiol para inducir la ciclicidad o, si lo, o, o solamente con el dispositivo o los dos. Nosotros somos Urofino y Urofino es cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber eh, compartido este... Espacio conmigo. Eh, cualquier pregunta, cualquier duda, nos quedan 15, eh, 10 minutos para poderlas desarrollar. ¿Andrés? Eh, sí, doctor Fernando, yo acá ya tengo unas, unas preguntas de las personas que nos están viendo. Ya le digo la primera. Bueno, pregunta Víctor Hugo Izaza ¿La reutilización del dispositivo aumenta o no la probabilidad de contagio de enfermedades reproductivas entre las semillas? ¿Así se realice la desinfección del dispositivo? No, no aumenta. Ya tenemos estudios donde ya solamente con la eh, limpieza, con el amonio cuaternario, lo podemos dejar 10 a 15 minutos. No tenemos ningún riesgo de alguna enfermedad reproductiva. Listo. Darío Benavides pregunta: ¿Qué se puede hacer en una novilla que presenta ovarios muy pequeños? ¿La edad y la CC es la adecuada, pero no presenta buen desarrollo en los ovarios? Entonces, eh, primero es evaluar la condición nutricional que tienen todas las novillas de su hato, ¿no? Lo, lo ideal es mirar qué aspectos nutricionales están faltando, si sufrió mucho en, en, la, en la etapa de levante. Sí, si fue una ternera que tuvo alguna complicación con enfermedades respiratorias, diarreas, infecciones de ombligos, entonces debemos revisar eso. Y después, ya de acuerdo al parámetro que usted tenga establecido en su finca, si maneja un parámetro por edad o por peso, podemos hacer la inducción de la ciclicidad con un dispositivo de cuarto uso impregnado de progesterona. Lo coloca 12 días. Hacer retiro. Yo tengo buenos resultados con la utilización de Cipionato de Estradiol. Esperamos 12 días y ahí sí podemos hacer un protocolo de IATF o un servicio del toro Pero primero realicemos la inducción, que nos sale muy económica, pero esos son pro, eh, programas para fincas que ya vienen trabajando con el dispositivo de un gramo, que realizan trabajos en, en novillas, en vacas paridas en sí. Entonces trabajan dos, tres veces el dispositivo y lo otro lo deja para novillas. Listo, pregunta Luis Fernando Nichols. Doctor Fernando, buenas tardes. ¿Qué hacer para madurar los genitales de las novillas? Hola, doctor Nichols. Qué gusto saludarlo. Necesariamente, doctor, primero revisamos la nutrición. Es muy importante revisar la nutrición y podemos apoyarnos en este protocolo de inducción de ciclicidad para ayudar a madurar el sistema reproductivo de la novilla. Con la inducción de ciclicidad, tenemos trabajos donde las novillas después del protocolo de 24 días responden satisfactoriamente a los protocolos de IATF, ¿sí? Miren esta finca que les presenté, esta, tengo más fincas donde tenemos tasas del 85%, del 82%, inclusive tuvimos una finca que tiene la tasa del 89%, todo con inducción de ciclicidad. Listo, eh, bueno, por favor, los que están viendo, si quieren preguntar más, eh, pueden hacerlo por el chat de Facebook. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede hacer inducción a la ciclicidad con dispositivo de segundo uso? Eh, los trabajos que tenemos en las investigaciones que hemos realizado, un dispositivo de segundo uso tendría todavía mucha progesterona. No sé si me permite compartir acá una diapositiva donde le puedo mostrar. Un minutico. Acá. ¿Está viendo mi pantalla, Andrés? Sí, perfecto. Ok. Cuando nosotros hacemos inducción de ciclicidad con un dispositivo de segundo uso, vamos a tener dos aspectos. El primero, el beneficio económico, que debemos pensar para el dueño de la finca, de la inversión. Usted está desaprovechando un, dis un dispositivo de segundo uso que usted fácilmente, con muy buenos resultados, puede utilizar en una vaca paría en su finca. O realizar un protocolo de IATF en novillas muy bien. El otro aspecto importante es que un dispositivo de segundo uso va a tener todavía altas concentraciones de progesterona y la progesterona alta puede bloquear la LH, en el cual nos va a generar menos pulso de LH y menor crecimiento del folículo dominante. Entonces no vamos a tener una ovulación muy buena. Entonces, no, yo recomiendo de cuarto uso. Aprovechemos el segundo y el tercer uso para hacer en vacas o en novillas. Acuérdense que estamos, todo lo que está relacionado con reproducción se tiene que volver traducido a lo económico, que sea económico, que sea rentable para poder implantar, eh, implementar en una finca. Listo, pregunta Diego Rodríguez. ¿La utilización de la sincroeg en novillas que están ya ciclando nos podría fecundar más de un espermatozoide por la superovulación? Hola Diego, Hola, Diego. buenas Diego. tardes, ¿cómo está? No, nosotros tenemos trabajos donde utilizamos solamente 300 unidades y con 300 unidades no hemos tenido eh, superovulación. Eh, eh, a veces eh, tengo reportes de utilización de 400 unidades, ahí sí, eh, a veces eh, encontramos superovulaciones. Eh, en unas fincas donde ya hemos probado 300 unidades y si, eh, en algunos casos específicos se nos presentó unas superovulaciones, decidimos bajar la dosis a 200 unidades. Entonces, en esas fincas, pero son fincas específicamente que ya llevan trabajando algún tiempo con la gonotropina coriónica equina, estamos trabajando 200 unidades. Listo. Pregunta también William Fajardo. Cuando se le retira el dispositivo a la novilla para iniciar a la ciclicidad, ¿ellas deben ingresar inmediatamente en calor? ¿Me repite la pregunta, Andrés? ¿Me hace el favor? Cuando se le retira el dispositivo a la novilla para iniciar a la ci ciclicidad, ¿ellas deben ingresar inmediatamente en calor? Ok. Eh... Específicamente, sí, porque cuando depende el, el, el protocolo que usted, que usted va a realizar, porque si usted va a colo, solamente con, con progesterona, el día dosis, seguramente cuando usted retire el dispositivo va a encontrar novillas que van a presentar celo más adelante, porque la idea es al día 24 usted encontrar novillas con cuerpo lúteo. Pero también acuérdese que cuando usted aplica el ciprenato de estradiol, usted lo que va a causar es un celo farmacológico, entonces usted va a ver novillas en celo. Listo, ¿cuánto nos quedan? Bueno, quedan siete minutos. Entonces, pregunta Clodomiro Pérez. ¿Qué pasa cuando una novilla empieza a entrar en celo a los ocho o nueve meses y cuántos celos se puede dejar antes de inseminar? Ok, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Todo eso depende eh, de, la, de los parámetros que usted tenga establecido en su finca, ¿no? Si usted ve que la novilla... Tiene una respuesta antes de lo que usted presupuestó para su finca. Si usted va a tener fincas, estamos hablando de novillas bosíndicos, ¿no? De pronto entró en la pubertad, presentó un celo antes de lo que usted estaba eh, esperando o dentro sus parámetros establecidos. Usted puede esperar. Yo aconsejo que pase un celo, dos celos, mientras que llega el parámetro de que usted estableció en su finca. Acuérdese que lo ideal es que empecemos a bajar esos parámetros para poder tener. Eh, vacas eh, pariendo a los 30 meses, 32 meses, 34 meses, ¿no? Dejamos pasar el cero cuando está muy muy pequeña o, o pues, eh, a la edad que me dijo, ¿no? Listo. Eh, pregunta Julián David Camacho: ¿Cuál es el objetivo de aplicar prostangladina en el día cero y otra en el día ocho? Ok, entonces. Eh, cuando nosotros trabajamos con novillas y son novillas que vienen de un proceso de inducción de ciclicidad, muy seguramente el día cero van a tener un cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ese cuerpo lúteo, cuando iniciamos la, la sincronización, lo que, va, lo que va a suceder es que vamos a tener una ovulación regular dentro del protocolo. Entonces, cuando usted aplica la prostalandina el día cero es para suprimir esos niveles de prostalandina que tiene la novilla. Y el día 8, ya después de tener el dispositivo 8 días, usted lo que hace es bajar los niveles de progesterona para que sea una buena ovulación. Acuérdense que una buena ovulación es más, eh, uh, eh, gran cantidad, aumento de estrógenos, un pico de LH importante y cero progesterona, entonces cuando colocamos la prosolandina el día 8, disminuimos totalmente los niveles de progesterona en la novilla Listo, también nos pregunta Nidian Soler Doctor, y en ganaderías pequeñas de tiempo campesino donde no, se, no, donde no han usado dispositivos, ¿cómo inducir esa ciclicidad? Necesariamente en esas novillas podemos hacer un, un reajuste en la nutrición ¿Sí? entonces si son unas novillas pocas novillas dentro de un esquema campesino de tres cuatro novillas eh, yo le doy el consejo que empiece a levantar su novilla adecuadamente nutricionalmente muy bien desde la etapa de ternera si usted empieza a hacer una buena selección en las terneras una buena nutrición en las terneras téngalo por seguro que esas novillas en el momento de la pubertad van a entrar en el tiempo que es y no va a ser tan tardío sino va a entrar muy rápido entonces, si no tiene la posibilidad, use, usemos minerales, nutrición, para poder ayudar con esa inducción a la, a la pubertad. Bueno, quedan cuatro minutos por si más personas quieren hacer más preguntas. Y pregunta Julio Botero, ¿cómo funciona mejor si aplicamos el día 8 las tres inyecciones en el mismo día o separadas por 24 horas? Ok, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Perdón, ¿me recuerda el nombre? Pero. Diego, Diego, todo depende a, a dónde está usted ubicado, qué condiciones de corral tiene. Los estudios que le acabé de mostrar, de acuerdo a si utilizamos el inductor de ovulación como cipionato de estradiol o benzoato de estradiol, los resultados son iguales, son iguales. Eh, eh, inclusive mi, mi tesis de especialización fue en ese, en ese aspecto y los resultados, y lo hice en muchas novillas, fue una un, un N muy grande. Y los resultados son iguales. Todo depende al manejo que usted tenga en la finca. ¿sí? Si es más fácil traer esas novillas al corral tres veces o traerlas cuatro veces. Yo recomiendo para ganado seubino. Acuérdense que el ganado ceubino es un poco más temperamental. El ganado seubino hay que tratarlo con más cuidado. Entonces eh, hay, que, hay que tratar de que no se estrese tanto. Entonces si usted puede lograr que sus novillas solamente entren en tres veces para hacer la aplicación de las hormonas. Para mí es mucho mejor, porque acuérdese que cuando usted causa un estrés en las novillas, van a liberar una hormona que es el cortisol. Y si hay, una, hay grandes cantidades de cortisol, se van a bloquear las gonotrofinas como LH y FSH, entonces nos va a ver afectada la reproducción. Yo recomiendo protocolos de tres manejos. El día cero, colocamos el dispositivo en novillas de segundo o de tercer uso. Hacemos una aplicación de prostalandina, 12 ml. Benzoato estradiol dos ml hacemos el retiro al día 8 y podemos aplicar las tres hormonas en ese momento sin ningún problema. ¿Qué recomiendo yo? Que por favor se utilicen jeringas desechables de 3 ml y agujas de pulgada y media calibre 16. ¿sí? que son las de color rosado. Eso es importante y inseminamos a las 48 horas. Tranquilo, hágalo de tres manejos que va muy bien, los resultados son iguales. Eh, bueno, doctor Fernando, llegamos al final del live. Muchísimas gracias por acompañarnos, por toda la información que hoy nos ha dado. Recuerden eh, que todos los miércoles de 6 a 7 por Tevegan vamos a tener diferentes lives con información sobre ganadería. Doctor Fernando, muchas gracias a usted, Aurofino, por, por la presentación. No, Andrés, Man, eh, muchísimas gracias a todos. Eh, acá está mi correo. Eh, cualquier información adicional que necesiten, cualquier contacto me pueden ubicar por Instagram. Está mi correo. Muchas gracias a FEDEGAN, a TVGAN por haberme invitado otra vez a, a participar y a hablar de reproducción, que es lo que nos gusta. Muchas gracias a todos. Así es, muchísimas gracias. Recuerden que este live va a quedar posteado en nuestras redes sociales para que lo puedan volver a ver. Feliz noche para todos. Hasta luego. Buena noche.